Now, find a new rival. Now, find a new rival. Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Retro Gaming Magazine México, una noche más. Esta vez con una sorpresa, porque el Club de los Desvelados descansa, pero tenemos un torneazo de Super Street Fighter 2 Turbo, que está a punto de comenzar y que nos va a traer un montón de sorpresas. Tenemos un cartel, la verdad es que impresionante. Está un poquito alto mi micrófono, déjenme bajarle, estoy muy cerca. Tenemos un cartel impresionante de peleadores, entre los cuales está, puedo ver en el cartel a PSMX, a Yurikawa, a Demonio Debian, a Mike Fighter Bison, a El Pits, a Hokuto, a Assassin 10, pura chulada, puro músculo, como dicen por ahí. Voy a ponerles en pantalla el bracket porque quiero que vean, antes que otra cosa, vamos a agregar una ventana que contenga el bracket de esta. Vamos a ponerle Chayongue, Chayong, o como se pronuncie. Vamos a poner Chalong. Aquí está. Este es el bracket de esta noche. Le vamos a cortar los comerciales porque no nos den nada. Pero sí le vamos a agregar el caché que tiene. Este bracketcito. Esta chulada de torneo que viene a presentarnos el día de hoy la Liga Mexicana de Super Street Fighter 2 Turbo, y en la cual esperamos tener unos grandes tiros. Yo voy a entrar ahí como de cachirul. La verdad es que está programado también ahí mi match. No me voy a hacer chiquito, la verdad me toca contra Demonio Debian. Seguramente me va a dar una arrastrada. Pero no me voy a hacer pequeño. Los primeros tiros de la noche van a ser Yurikawa contra H0, que es algo muy loco. Está por ahí Demonio Debian contra mí. Está Assassin 10, que aún no tiene rival, por lo que veo ahí me falta uno. A lo mejor va a passar sin tener que pelear, mi estimado Assassin, no sabemos. Todavía le vamos a dar un par de minutos más. Dice, tenemos por el chat lo que digas, así hacemos. Tenemos a Mike Fighter Bison. Pues vamos a empezar con los tiros que ya tenemos. No quiero ser yo el primero en pelear porque me pondría demasiado nervioso. La verdad es que preferiría hacer un poquito. Vamos a ordenarla. Esta imagen la vamos a traer hasta el fondo, hasta el frente, hasta la cima, para que yo pueda ver también nuestra imagen. Aquí está el bracket. Vamos a empezarlo. El primer tiro, tal y como viene, es una chulada. La verdad es que Yurikawa, ya lo conocen, ganador de Thunderstroke y de algunos otros títulos en línea. Viene a darse en la torre contra H0. Déjenme anunciar esto en el Fightgate para que la gente pueda empezar a conectarse y tengamos el primer tiro de la noche, y a la vez yo también puedo empezar leyendo algunos de los comentarios de la bandita que está con nosotros esta noche. Seguramente no se van a hacer esperar. Vamos a ver, déjenme cambiar a Retro Gaming Magazine. Y aquí los tenemos. Carlos Morán, bienvenidos. Cristian Alejandro Hassassin dice, saludos desde la madre patria, desde España nos saluda. Bueno, pues vamos a quedarnos en el challenge. Este es algo importante de este lado. Y
Empieza el primer tiro, déjenme anunciarlo. Ya viene Yurikawa. Yurikawa versus H0. H0. Van a hacer el primer tiro de la noche. Vamos a ver, Yurikawa, ya están listos por ahí. Contra H0, ya se están. De hecho, ya está el tiro en progreso. Ahorita debe aparecerme en un segundo. Ya se están pegando. Lo pueden resetear. Dejen pedir. Pueden resetear. Vamos a hacer solamente la parte de winners. No vamos a estar transmitiendo nada más que los winners. Ya hay para que podamos contar los puntos. O bueno, no sé si van a usar los mismos monos y a partir de este momento cuenta. A ver, me dieron que le di actualizar. Ahí estaba. Creo que cambió el escenario. Vamos a ver cómo quedó con nuestros estimados. Y resulta ser que la primera pelea sería Yurikawa contra H0, sí que es el número 2. Está perfecto. Déjenlos que reseten. Artido es casual. Vale, van ustedes. Son la primera reta. Porfa, Yurikawa. Yurikawa versus H0. H0. Denle. Allí está. Yurikawa contra. ¿Dónde está Yurikawa? No lo veo. ¿A cuántas es? A 2 de 3. Perfecto. Ok. Tenemos un poquito de delay ahorita. Ahí está H0 contra Yurikawa. Estamos entrando a la retita. Ya esta que fue casual se va. Vamos a ver ahora sí el tiro real. Vamos a ver el tiro de adeveras entre estos dos peleadores, que son ambos una verdadera amenaza y que se van a estar pegando en esta tardecita, esta nochecita. Tenemos a Gael Yurikawa, como les comentaba, ganador de algunos torneos, tanto presenciales como en línea. Y ya está pegándose con H0. Yurikawa y H0, los dos son de México. Recordemos que es Liga Mexicana, pero también tenemos varios participantes de otros países. Entonces, esta parte donde van a estar participando, tenemos que estar muy atentos porque pues los norteamericanos también recuerden que son muy buenos en turbo. Y bueno, vamos a irnos a dice, cambia el challenge porque PES no se presentó. ¡Chin! No se presentó PES, mi estimado. Bueno, pues ni modo. Lo vamos a omitir. Pero ese Gail poderosísimo de Yurikawa estaba presionando a Sagat. Aunque parece ser que ya le está sacando el match. Se aferró bastante, máximo daño. Le da ese Tiger Uppercut para cerrarlo y confirmar su primer punto para mi estimadísimo H0. Parece ser que no se dejó impresionar por el nombre de Yurikawa. Así que vamos a ver. Es una chulada de reta. No se despeguen, la verdad se va a poner buenísimo. Y bueno, se repite la misma alineación. Sagat contra Gail. Sin ningún miedo. Sagat está avanzando y parece ser que sigue castigando durísimo a ese Gail de Yurikawa. Ah, esos uppercuts desde abajo que... Híjole, ya un punto más y lo presiona. Parece ser que se nos va a loser Yurikawa. Nada está escrito, por supuesto, porque estos peleadores saben lo que es la presión. Así que yo no daría nada, yo no cantaría nada, aunque ya se sintió el daño ya de una forma más dura. Y bueno, pues nos regresamos al challenge. Esta reta se cerró.
Se da el primer ganador de la noche. Aquí está, nos regresamos al Chalonje. Y aquí vamos a apuntarle dos puntos a esta reta, que es este. Le vamos a poner a Yuriko Guacero. Creo que no tengo esta vez permisos para editar. Normalmente sí me dan permisos para editar, pero esta vez no puedo. Entonces, bueno, me tengo que esperar a que ellos lo editen. Mi estimadísimo Alberto, ya lo puedes editar. Ganó Yurikowa. Y la siguiente reta, pues sería el Pits contra mí. Así que, pues bueno, nos toca a mí el Pits. El Pits contra Artido. Yo le mando la reta al Pits, que está ahí conectado. El Pits es también de México. Y pues me va a tocar enfrentarlo a mí. Espero que no me vaya tan mal. Deseenme suerte. Recuerden que yo solo soy un cachirul en este torneo. Vamos, Yurikowa campeón de Thunderstruck 2019. Es correcto, de Champion Edition. Tal y como le estaba mencionando. Pero aún así me lo mandaron ya a Losers. No está nada escrito. Entro yo. Sin ningún miedo. La verdad es que no tengo nada que perder. Sé que estoy contra puro campeón. Así que no me voy a estresar. Pero de todas formas le voy a echar ganas, ¿eh? Me alcanzó. El cambio de guardia normalmente me cuesta trabajo, ustedes lo saben. Como que mi stick está medio. Debí haber conectado el nuevo para estrenarlo. Me fui. Me vi un poco lento. Y ya está su primer punto el Pits. Pero vamos sin miedo. La presión nace de las suyas, dice Carlos Morán. Súbele al juego. Le subimos al juego. Le subimos un poquitín al juego. Pero poquitito. Porque sí estamos en retita. Ahí está mi Chun-Li de nuevo. Tengo que atender los dos changarros. No se me desesperen porque también estoy coordinando el torneo. Recuerden que este torneín es parte de la Liga Mexicana de Super Street. Pensé que se lo había cargado. Y se lo cargó. Tuve un poco de miedo. Me logró poner nervioso. Le saqué un punto al Pits. Creo que no tengo patada fuerte. Voy a mapear mi patada fuerte de nuevo. Porque creo que mi patada fuerte. Strong kick. Ok. ¡Qué pex! Me alcanzó a agarrar. Fuck.
Híjole, me quitó mi agarre y me voy. Ah, no, todavía queda un round. Ah, ya me había dado por perdido. Debo reconocer que estoy muy nervioso. Ah, no pude hacer el cambio de guardia. No supe qué hacer, me puse nervioso. Creo que más bien me alegra que haya perdido. Digo, no que me alegre, pero me voy a la tanda de losers. Por ahí, si nos ayuda mi estimado. Ya puedo editarlo, ya me dieron permisos de nuevo. Voy a ponerle los puntos a Yurikawa, se fue en 0 y mi estimado J0 se fue en 2. Le ponemos los scores. Ya pasó H0, perdón. En el caso de Migreta, que es el Pits contra Arturo, 2-1. Ya está editada. Le saqué un punto al menos. No me vi tan manco. Y nuestra tercera reta va a ser Hokuto contra Grave Rover. Déjenme anunciarla acá. Hokuto. Hokuto versus Grave Rover. Y por ahí tenemos un montón de saludos. Miguel AR dice Alejandro, que están pesados. Alejandro, ese Arthur, qué bueno verte a estas horas. Me puse muy nervioso, perdónenme señores, la verdad es que estoy hasta sudando, ¿no? Si me vieran, no me lo creerían. Déjenme atender a la reta. Ya estaba por ahí, ya había dicho yo. Yo dije quién es, pero se me fue. Hokuto, ¿dónde está mi estimado Hokuto? No lo veo. Aquí está Hokuto contra Ardemonicos. No le toca a Ardemonicos. Le toca a... Creo que sí es el mismo. A ver, déjenme ver. Ardemonicos, sí, perdón. Yo soy el que no estaba reconociendo. Ahí está. Viene la red. Se viene la reta. Y adelante. Ya están empezando. Muchísimas gracias por esperarse un poquitín. Lucas... Sensei dice por ahí, Damián Canales, buena, Alberto Ruiz, saludos Artur, buenas noches, Julio Morales, Damián Canales, buena pelea, sigue así, vamos Arturo, mete presión, es correcto, y pues ya viene por ahí mi estimado Hokuto contra, que recuerden que también es un gran peleador, contra Ardelmónicos, los dos también de México, con este Feilong que ya nos ha dado tantas sorpresas, esos agarres impresionantes con esas recas que la neta, y ese overhead que casi siempre sorprende, ¿no? Aunque Blanca no está manco, pero bueno, ese súper confirmando durísimo, confirmando con Toño a lo que vino mi estimado Hokuto, con esas recas y con ese súper confirmando un buen futseo y con ese estilacho y esos DPs que tiene Fei Long, que pero que no se salva de unos buenos besos, unos besos en la nuca, híjole, ese buen agarre, buenísimo el agarre para sacarle el punto rapidísimo. Este torneo se va a ir pero como el agua, señores. La verdad es que la reta siempre en Super Street Fighter 2 es una verdadera locura. Se pone muy muy interesante, se pone muy rápido y no hay forma de tenerlo, se pone todo de locos. Mi estimado por ahí, mi estimado Luis Banda, ¿cómo estamos? ¿Ya no vas a jugar? Sí, tengo todavía otra reta, es en la tanda de losers. Ahorita te enseño que termine la reta, te enseño el... Híjole, esas requitas le fallaron ahí para confirmar. Tiene un chip damage con un toquecillo soplidito que le dé nada, no le da. Y esa guardia, y con un buen DP lo confirma, le saca la retita al Blanca. Al Blanca de El Mónicos. Y parece ser que ya está confirmando Hokuto su siguiente paso en la tanda de winners. Se lo está llevando sin ningún esfuerzo. Pero quién sabe, porque ese Blanca de Del Mónicos se está aferrando con ese doble. Ese super le hace lo que quiere. Se lo está agasajando literalmente. No lo deja pasar. Pero esperemos que haya al menos un round más.
no se confirma la chamba, sigue el buen Jokuto adelante, pero el del Mónicos parece ser que ya está reaccionando. Esperemos por el bien de este stream que así sea. Esas recas, aunque sea en chip damage, bajan bastante. Hacen lo suyo, te ponen en el lugar y con ese agarre confirma. Y el super no, tal vez esas morditas en la nuca, con ese saltito, nada. Con un golpecito con un golpe débil, termina confirmando los dos puntos y llevándose su participación al siguiente stage, que sería, vamos a ver, a Jokuto, que se lleva los dos puntos. Y le ponemos submit. Y ya tenemos por ahí la cuarta reta de la noche. Sería Hasa sin 10 contra Demonio Debian, que era a quien me había tocado hace rato. Pero déjenme anunciarla por acá. Acá está Demonio Debian. Sería, Hasa sin 10 contra Demonio Debian. Déjenme anuncio. Hasa sin 10 versus Debian. Y vamos a ver si ya están por ahí. Demonio Debian, los dos están esperando. Esperemos, ya les mandé el mensaje en el challenge. Espero que se conecten en unos breves instantes. Mientras le tomo mi agüita. Hasa sin 10, ¿dónde está mi estimado Hasa sin 10? Y a Demonio Debian, los veo a los dos todavía en el... En la sala, sí, están conectados ambos y ya se conectaron. Vamos a ver, Ardemonicos, ¿dónde está? No veo a Hasa sin 10. Hasa sin 10. Ya, aquí ya me los pusieron. Demonio Debian contra Hasa sin 10. En unos instantes, esto está yéndose a una velocidad encanijada, una velocidad vertiginosa. Pero pues bueno, ya escogieron incluso personajes en lo que tardó en abrir mi navegador. Y dale mi estimado, dale Pascual. Los dos son de México, así es que... No es cierto, Hasa sin 10, sí, y Demonio Debian también es de México, los dos son de México. Una muy buena Chun-Li, por cierto, de Demonio Debian. Creo que ya me tocó por ahí en una tarde casual. Me tocó que me diera unas buenas repasadas, está muy chula su Chun-Li. La verdad es que mis respetos. Está muy bien curtida, tiene su distancia, sabe medirla. Más contra un personaje como Kami, que suele tener unos DPs, híjole, con unos timings atroces. Pero y confirma Demonio Debian, llevándose su primer round para match. Esperemos que avance. Y recuerden que yo le voy a las Chun-Lis, no importa quién las use, para mí son mi personaje favorito. Entonces, la verdad es que se ve sólida, pero recuerden que Kami con esos DPs puede confirmar, pero bueno, súper cerrando el primer punto, lo cual le da pequeña ventaja. No está nada escrito por parte de Demonio Debian, pero le da calor, ¿no? Le pone a Hasa sin 10 lo pone un poquito en aprietos, ¿no? Vamos a ver si Tsukami puede hacer la chamba de empatar esto. Pero de entre los jugadores, ahí está uno de mis favoritos para esta noche. Está el Demonio Debian. No solo porque usa Chun-Li, sino porque la usa con mucha clase. Creo que tiene una Chun-Li bastante sólida. Vean ese overhead que logra pasarlo de lado. Y aparte le confirma con Super. Un cierre verdaderamente increíble. Le confirma... punto y medio con este round. No sé si Hasa sin 10 tenga chance todavía de darle batalla a su Chun-Li de mi estimado Demonio. Pero todo puede pasar. Recuerden que en este, con lo vertiginoso de este juego, la velocidad tan impresionante, pues ya con ese agarre, híjole, no, todavía no confirma nada. Y se pone perra la Kami de Hasa sin 10. Y con ese super cierra el ciclo, lo hacen de una manera muy rápida. Demonio Debian avanza también, avanza en winners. Demonio Debian le vamos a poner sus dos puntotes.
1-2. Y le ponemos su score. Ahí está su score. Por ahí se me está trabando algo. Y el siguiente match de la noche sería el número 5. Jesse sin 10 contra Demonio Debian. Tendríamos que irnos a lo que sería los losers. Pero creo que eso se no sé si los vamos a déjenme confirmar con la administración de Fight del torneo. Dice si vamos a hacer mi pelea número 5 sería Mike Fighter Bison contra el Pitts. Mike Fighter Bison contra el Pitts. Mike versus Pitts. Muy bien. Vamos a ver, creo que ellos ya están de hecho, Mike Fighter, el Pitts yo lo vi, él fue el que me ganó. Pitts no, está todavía en espera. Espero que ya ahorita se una al Mike Fighter Bison versus Pitts. No, sigue Pitts aquí arriba. Ahí los veo a los dos. Mike Fighter versus Pitts. Ahí está. Mike Fighter Bison contra Pitts. Ese es mi tiro número 5. Porque necesito más losers. Mandar a otra persona a losers. Y yo creo que lo vamos a hacer completo. Yo creo que da para hacerlo completo. Porque está yéndose muy rápido. Ya jugamos, perdí 2-0, dice Pitts. Ah, bueno, vamos a moverle entonces aquí. Mike Fighter Bison le ganó 2-0 a Pitts. Vamos a ver cómo quedó. Entonces, están por ahí. La número 6, pues ya sería de losers. Ya tenemos aquí tiros de losers. Lo voy a correr, lo vamos a correr. Vamos a ver ahora a Hassa sin 10 contra mí, lo cual no me hace nada feliz porque me van a pegar, pero ok, sería entonces la 6 sería Hassa sin contra Artido, o sea, contra mí. Y yo lo voy a retar para ser host. Ay, esto va a doler. Tenemos un montón de comentarios. Le vamos a pedir tantito chance a la bandita de Street Fighter que nos permita leer estos comentarios. Vamos a ver, voy a sacar el challenge. Aquí está el challenge y aquí para poder ver los comentarios. En lo que escogemos, adversario, obviamente, yo voy a leer algunos comentarios de Luis Banda. Dice, más vale que juegues bien, tío Retro, dejé de ver porno. ¡Ah, qué pasó! Saludos, mi estimado Pancho, ¿cómo estás? Lobo Escobedo, excelente. Bueno, les voy a leer los comentarios. Gabo Maravilla, Lobo Escobedo, Luis Banda, Miguel Cajinas, Gabo Maravilla, todos los que han estado, Rick Lake, Master Kira, toda la banda que ha estado compartiendo. Muchísimas gracias. Me toca mi tiro. Me tengo que rifar. Tengan un poco de fe en el tío Retro. Ah, maldición. Perro. Híjole, me confirmó con su super. Esa Cami está poderosísima. Ah, me logra cambiar cada vez que... No supe qué hacer, me debía haber pasado del otro lado para agarrarlo. Y bueno, pues ya me están sacando del torneo casi, estoy fuera, solamente hace falta un punto más y me sacan. Recuerden que yo solo era un cachirul, recuerden que están por ahí, ahorita vienen muchos otros tiros muy macizos. Se viene la verdadera chuleta del torneo.
Es que no da tiempo de llegar. No, estoy pelas. Estoy pelísimas. Necesito entrenar así, bajo presión. Oh my God. Y lo logró, ya me sacó. No perdonó nada, estuvo muy bien. La verdad es que me merecía salir. Los nervios me ganaron. No pude hacer como mucho. Y bueno, nos regresamos al challenge. Me voy a poner mi derrota aquí. Haza sin 10. Se lleva sus 2 puntos. Y se pone todavía de nuevo en la pelea. Y nuestro tiro número 7 sería Yuri Kowa contra el Pits. Esto se va a poner bueno, señores. Yuri Kowa versus Pits. Ya lo estamos anunciando acá en el challenge. Ellos ya saben, de todas maneras, están pendientes. Yuri Kowa Pits. Ya están calentando motores. De hecho, tal vez incluso ya seleccionaron personaje en lo que se abrió mi cosita. Esta que es un poquito lenta. Perdonen por la. Ya se están pegando. De hecho, ya llevan ahí unos buenos arrimones. Y el buen Yuri Kowa está dominando durísimo a ese Vega o Barro, como le quieran decir, del Pits. En esta tanda de losers, pero que al final de cuentas sigue siendo una chulada. Una chulada porque vean nada más qué nivel por todos lados. Digo, yo creo que fui el rival más débil, la verdad es que no quiero decirlo así. Tal vez un poco de más suerte en la ruleta me hubiera favorecido, pero la verdad es que tienen que reconocer que son puro jugador de gran nivel. Y por ahí tenemos más comentarios de la banda. Mientras vamos a leerlos, mientras ellos se están pegando con todo. Mi estimadísimo Roberto, súbele al juego. Le vamos a subir poquitín al juego, ¿por qué no? Mi estimado Alberto, seguimos ahí. Aquí viendo cómo se la rompen al tío. Sí, es correcto. Manuel Anguiano valió barriga, es correcto. Mi estimado Lobo, híjole, creo que ya terminaron. Ya terminaron tan rápido. Yuri Kowa se llevó el galardón. Se llevó. Ah, ¿qué pasó ahí? Mis estimados, está como temblando la pantalla. Porque está. Yuri Kowa fue quien se llevó este tiro. Déjenme ver si simplemente no se había actualizado. Parece ser que sí. 2-1. Ahí está el 2-1 de Yuri Kowa. El siguiente tiro sería Haza sin 10 contra Grave Robber. Grave Robber. ¿Dónde está? Haza sin 10. No lo veo. Tal vez se están pegando. No los veo ninguno de los dos. Es que ellos van un poco más rápido, van super revolucionados. Hassassin 10 contra quién dije? Contra Hassassin 10 contra Grave Robber. Sale, ya están Hassassin 10, ¿dónde está? Por ahí lo debemos ver en un segundo. En un segundo más, ya está conectado. Y Demonio Debian también está conectado. Haza sin 10 contra Art Demonicos, que se me olvida cómo se llama. Pero cuando vea Haza sin. Aquí está Art Demonicos. Ya están conectados. No veo a los buenos Haza sin 10 todavía pegándose. Esperemos unos instantes más. Espero que
se conecten. Héctor está tomando alcohol. Ahorita se conecta. Hasa sin 10. Estoy durmiendo. Ahí está, ahí están. Art Demónicos contra Hasa sin 10. Algunos van un poco más rápido que otros. Algunos se odian más, yo creo. Entonces, inmediatamente que saben que les toca uno contra el otro, pues se sueltan a dar los guamazos. Ahí está, mi estimado. Grave Robber o Ardemónicos contra Hasa sin 10. Lobo, ¿cómo estamos? Gabo Maravilla, igual, bienvenido. Ayúdenme compartiendo, banda, por favor, en lo que está este tiro. Es un buen momento para compartir el amor en todas sus redes, con todos sus amigos. A quien más confianza le tengan, échenle un gritito, mándenle una, háganle un share. La verdad vale muchísimo la pena estas retas que estamos viendo. Ahorita estamos viendo una Cami que ya confirmó bastante bien. Y yo creo que se va a salir de losers. Tal vez lo sorprendieron hace un momento. Pero parece ser que se está reivindicando. Parece ser que con esos DPs está confirmando. Híjole, buenos puños fuertes. Creo que ese Blanquita ya le causó estragos y se lleva el primer punto, señores. Se lleva su primer puntito. Y quiere avanzar, le está echando ganas. Compartido, mi estimado Pancho, gracias, hermano. Gracias a toda la bandita. Y ya perdió. Así es, muchísimas gracias por las estrellas, mi estimado Beto, muchas gracias. Y parecía calmado el tiro, pero se está poniendo bastante, bastante a favor de mi estimado Hasa sin 10. Que como siempre he dicho, no está nada escrito. Confirma con un DP, le cierra ya las llaves casi a mi estimado Art Demónicos. Pero vamos a ver qué pasa, ¿no? No está escrito nada. Uf, ese command grab. No parece que esté terminado. Con dos DPs asesinos. Y ese super, con puro chip damage, lo manda a la congeladora. Se lleva el punto, se lleva su puntacho. Hasa sin 10 camina, sigue vivo en el torneo. La verdad, un gusto porque avanzó con bastante fuerza. Y nuestro número 7 sería Yuri Kowa contra el Pez. Esto ya pasó. Sería el número 10, pero eso no lo vamos a hacer ahorita. Hasta el final. Necesitamos avanzar un poquito más en los winners. Vamos otra vez a la parte sabrosa de este torneo. Nos vamos a ir a la carnita, como dicen por ahí. Está esta parte que ya está avanzando y que se ve cada vez más coqueta. Nuestro tiro número 9 sería Hokuto contra Demonio Debian. Hokuto contra Demonio Debian. Yo sé que les gusta más a veces que los losers no tengan tanta participación. Pero en este torneo sí lo van a tener. Toda la gente va a tener oportunidad de avanzar. Hokuto contra Demonio Debian. Ya están conectados ahorita. Ahí está Demonio Debian y Hokuto. No lo veo, pero Hokuto contra Demonio Debian. Ahí están los dos. Es el tiro número 9. Nos regresamos al tiro. Ahí están ya seleccionando personaje. No, están reseteando. Héctor, ¿cómo estamos? Bienvenido. Rodolfo, primo, ¿cómo estamos? Pablo Daniel Recinos, bienvenido. Y a la bandita Roberto Guevara, no sé, a lo mejor está trabajando, hermano. Es la hora de trabajar.
los mancos también tenemos derechos. Es correcto, mi estimado Lobito. Muchísimas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Se agradece a sobremanera la participación de todos ustedes, ya sea compartiendo, ya sea simplemente disfrutando del en vivo, estando aquí con nosotros. Ya están haciéndonos un paro, como quien dice. Gracias a Beto Ruiz por las estrellas, bienvenidas sean. Gabo Maravilla por ahí mandó también un saludazo. Dice Pancho, claro, apoya a los perdedores porque yo siempre pierdo, híjole. Este Jokuto ya, no es cierto, demonio, esa super Chun-Li de demonio, que la verdad es que lo admiro muchísimo cómo utiliza Chun-Li. Soy su fan de personaje, obviamente. Está confirmando, tirándole ya a ese Vegeta con todo, vean nada más. Máximo daño, no, le prefiere asegurar. Y le sacó ya el punto rapidísimo al buen Jokuto. Yo no sé, pero sí le sigo yendo. Demonio Debian. Yo sé que anda por ahí Yurikawa todavía. No estoy seguro qué va a pasar. Está muy, muy bueno. Está muy entero el torneo. Seguramente va a haber sorpresas. Pero tengo mi favorito. Demonio Debian sigue siendo uno de los que yo auguro que va a estar dentro de los ganadores, dentro de el podio de los de este torneo. Y bueno, pues sabe manejar bastante bien la distancia con Vega, no lo deja rebotar, lo cual es, me está enseñando algo, aunque no lo crea el buen demonio Debian, y confirma con ese agarre, pero me está enseñando algo que yo no sabía cómo contrarrestar y que normalmente me cuesta mucho trabajo. No sé si, no, Thanos no está ahorita en el torneo, mi hermano, pero pues bueno, ya sabemos que no siempre pueden participar todos, es complicado por la hora. Vamos a estar tratando de ponerlos más temprano y en diferentes días, para que siempre haya la fórmula perfecta para tener un buen tiro. Y Chun-Li se lleva pues el punto, ese Vega... pues no le supo ni a melón, como dicen en mi barrio. Mi estimado demonio Debian, se lleva sus dos puntotes, ya está avanzado. Y viene Mike Bison contra H0, vamos a anunciarlos. Mike Z contra... no es cierto, es H0 contra Mike Bison. Pues así es, mis estimados. La verdad es que se está yendo rapidísimo el tiempo. Yurikawa, el de Champion, ¿pa' cuándo? Pues yo creo que sí, Lobo, mi estimado Lobo, gracias de verdad, mi hermanito, gracias por las estrellas, gracias por estar con nosotros esta nochecita. Déjenme perseguir la reta, porque si me detengo, me ganan estos cuates, van rapidísimo. Y quedamos que era Jokuto, no, es Mike Fighter Bison. ¿Dónde está mi estimado Mike Fighter Bison? Todavía están en el lobby, no me perdí. Es que créanme que ellos van rapidísimos, están súper revolucionados. Y Cero ya está conectado, se acaba de conectar en este momento. Y ya le está diciendo, no te escondas. Si pudieran ver el chalón, señores, también se divertirían un poquito, porque está bastante divertido toda la charla que tienen ellos. Y la verdad es que son grandes jugadores, la mayoría de ellos reconocidos a nivel nacional y algunos hasta incluso a nivel internacional. Pero bueno, vamos, Mike Fighter Bison contra H0, se está presentando en este momento, ya está la reta lista. Yo voy a cambiarme a la pantalla de retas para que ustedes puedan disfrutar de este gran tiro. Y parece ser que los dos son Ryus, no estoy seguro, pero ya están seleccionando. Le agradecía de antemano a mi estimado Lobo por las 100 estrellas, igual a mi estimado Alberto. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo. Cada estrella son bienvenidas, la verdad, muchísimas gracias. Es el campeón demonio Debian, pues sí, por eso también le voy. Digo, no soy tan traidor, pero también es porque utiliza Chun-Li. Sé que tiene por ahí otros personajes escondidos, pero la verdad es que disfruto mucho ver jugar a su Chun-Li. Es una verdadera obra de arte, es un artista con la palanca, este carnal. Pues bueno, Mike Fighter Bison y H0, parece ser que Bison estaba configurando, porque venía de afuera, no estaba conectado, por eso le estaban poniendo en el chat que se estaba escondiendo, pero pues nada que ver, realmente nada más estaba
Están configurando. Seguramente ahorita se van a reconectar. Artu contra Artu, dice Gabo Maravilla. Mike Fighter dice: no conecta la palanca. Ok, tiene un pequeñito problema de problema técnico. Si no se conecta en un minutillo, en unos 30, 40 segundos, lo que podemos hacer es movernos a una de las retas de losers que ya se armó ahí, que está de Hokuto contra Yurikawa, pero preferiría terminar esta de winners, que es para cerrar de una vez y tener ya las dos retas de losers para que pudiéramos avanzar a las finales, ¿no? A las semifinales de losers y por consecuencia después a las finales de winners. Seguimos con los comentarios mientras mi estimadísimo y nunca bien ponderado Lobo me dice, ay, güey, se me movió. Cada estrella garantiza la educación y alimento de un manco en vías de desarrollo. No, ¿qué pasó, mi hermano? Dile a demonio que Thanos está lavando ropa. Chin. Así es, mi señor Alberto. Pues no todos, a esta hora no a todos nos agarran haciendo cosas muy, muy fashion. De repente podría estar lavando, podría estar haciendo la tarea, ¿no? Puede ser. Por ahí dice Yurikawa, pagué mi suscripción. Dice, ¿dónde está Yurikawa? El de Champion Edition, ¿pa' cuándo? Ah, ya te entendí. El de Champion Edition, justamente ahorita que está la liga, es el buen momento porque los vamos a armar de una manera más o menos como esta. Porque no se juntaron todos los jugadores, pero vamos a hacer como un mix para que se pueda entregar ahí algo de premio, ¿no? Eso es un muy buen comentario, mi estimado Yurikawa. Porque lo vamos a hacer pues de esa manera, ¿no? Yo creo que no se conectaron, está alguna falla técnica por ahí, esperemos que lo puedan solucionar. Mientras vamos a hacer Hokuto contra Yurikawa, vamos a anunciarlo acá, Hokuto, ok, mientras Hokuto contra Yurikawa, Yurikawa, ahí está. Yurikawa, mientras, es otro tiro, pero que este tiro viene de la ronda de losers. Aquí está Hokuto contra Yurikawa, de la bandita de los de abajo, como les decimos de repente. Se va a estar rifando, mi estimado Yurikawa. Esperemos que haga un buen papel. Yo confío mucho en él. Gabo Maravilla dice. Ya no lo alcancé a leer, oye, echar patadas si es fashion, dice. Ya está, Yurikawa contra Hokuto, ya están conectados. Ellos traen hurry up y se están conectando en 5, 4, 3, 2, 1. Ahí están conectados el poderosísimo Gail de Yurikawa contra Hokuto con su Vega. Vamos a ver qué pasa. La verdad es que no es que le sigue echando más flores a Yurikawa. Vamos a ver cómo evoluciona esto. Está siendo muy drástico el Vega de Hokuto, muy cuidadoso, muy dañino, evitando cualquier contacto. Sabe que acercarse le costaría flash kicks o agarres y le saca un round a Yurikawa. Buenísimo, buenísimo flash kick. Cerrando el paso un poquito, pero ese doble DP, aunque no lo asusta, en reversal, bastante bueno. Solo hace falta confirmar. Y se lleva el punto, se lleva el round, Hokuto. Parece ser que puso un poquito nerviosa a Yurikawa. Y lo ejecuta bastante bien. Con esos agarres, con esos molestísimos agarres de Vega, que la verdad es que no todos los soportamos. De repente a mí me dan un poquito de coraje, pero así son, así juega ese personaje y ni modo, hay que aguantar vara. ¿Qué onda, mi estimado Hugo Halcón? Pues bueno, estamos viendo este tirazo. Parece ser que. No parece ser nada. Vamos a esperar hasta el final. Híjole, sí confirmó el Vega de Hokuto.
Agarre aéreo. ¿Qué está pasando, señores? No sabemos. Híjole, pues tronaron a Yurikawa. Se nos quedó en el viaje. Estamos a nada. Le vamos a apuntar sus dos puntitos a Hokuto. Y este. Y cerramos este. Nos regresamos aquí al Chalong. Y seguimos esperando a ver si podemos tener a. Al señor Bison y a Cero. A ver si. Si no, pues yo creo que alguien va a tener que pasar este por default. Elimíname este. No, esa es otra cosa. Vamos a ver. Mike versus Cero. Si no pueden jugar, pues vamos a tener que pasar por default a alguno de ellos. Vamos a ver. Yurikawa dice, dale My Fighter Bison. Dice, parece ser que ya ahora sí van a entrarle. Y estamos esperándolos nada más que se conecten. Ahí están los dos, My Fighter Bison contra H0. Y regresamos al tiro. Esperemos que se siga poniendo igual de bueno. Aquí es donde empieza lo chido, porque ya estamos cerca de las finales, tanto de losers como de winners. Dice Román, dice, es más raro ver que no jugué con Chunle. Saludos. Y Alberto García, nunca desaparezcas Fight Cave. Pues ahí está el Mike Bison echándole su poderosísimo Bison a ese Ryu, que promete. Buena distancia, buen jab, buenos jabs, buen overhead, midiéndolo. Sin miedo entrándole a ese Bison. Y ese DP que falla y no confirma. No sabemos qué pasa en el último momento con el super. Y Chip Damage acaba tirándole el buen Cero su Bison a Mike. Bastante coqueto ese final, ¿eh? Bastante de fotografía. ¡Ah, qué buen DP! Atascándole un DP de pronóstico. Pero pues el Bison sabe lo suyo también. El buen Mike no se va a dejar, no le va a salir gratis al buen Cero, pero esos DPs castigan durísimo y lo mantiene a raya con Hadokens, pero se lo truenan y el super del buen Bison. Mike confirmando su round para poner esto 1-1, nada mal, nada mal, ambos personajes haciendo lo suyo, lo que saben hacer, cada uno desde su trinchera echándose... uno para atrás y uno para adelante. Sin dejar de atacar ninguno. Ese golpe de medio de Ryu que es una verdadera porquería. Y vean nada más esos, ese overhead ya acabó casi por desmoralizarlo. No sabemos si se rinda el buen Mike. Pero ese Dragon Punch, ese DP desde abajo lo confirma. Se lleva el primer puntito. El buen Z es... el buen Cero, perdón, el H0 se lleva su primer punto. Y vamos a ver qué pasa con Bison. Vamos a ver cómo evoluciona, porque pinta rudo. Ninguno de los dos cede, los dos están pegando justamente como debe ser, como debe pegar un Bison. El futseo de Ryu no le alcanzó, pero lo está midiendo chido y lo tiene encarcelado. Y esa patada baja lo acaba confirmando. Pues se apunta todo para el lado de Cero. Vamos a ver si Bison logra hacer la chamba, porque mi estimado Mike se está quedando un poquito atrás y lo están sabiendo encarcelar.
La vieja confiable, los Hadokens en masivo. Híjole, yo creo que ya se está viendo un poco inclinada la balanza. No sabemos qué pase, pero esa confirmación de lejitos, la de ida y vuelta, le decían en mi barrio, y ese agarre confirma todo. Se va mi estimado Mike y se queda el buen cero, se queda con los dos puntitos. Cero supo manejarlo, lo supo encarcelar y lo dejó pues con pocas posibilidades, la verdad. Tenemos todavía un tiro más. Sería de ahora de losers. Me falta Hokuto contra Yukowa, ya está. Sería Bison contra Hasa sin 10. Sería nuestro número 12 para pasar ya a los losers round 4. Sería espérenme porque ustedes no pueden ver esto, si no lo veo. Sería Mike Bison, sería Bison contra Hassassin. Vamos a anunciarlo por acá. Sería Bison versus Hassassin 10. Ya parece ser que están listos. Mike Bison contra Hassassin 10. Se están formando ya. Felipe, la chica de atrás se le está jalando. ¿Qué pasó? Ya viste, mi estimado Felipe, pero bienvenido, siempre eres bienvenido a la transmisión. Muchísimas gracias por estar aquí. Alberto, yo también quiero un control turbo, dice por ahí. Pero no están usando turbo, aquí es puro, todos son esa mano, sin albur. Bison contra maestro contra discípulo, dice por ahí. Demonio Debian está haciéndole algunas bromas. Ya estamos entrando a la reta. En lo que carga, nos cambiamos para acá. Ya está la siguiente reta de Loser Bracket. Que se está poniendo interesante porque estos dos cuates se van a pegar con todo. Bison, esa Kami de Hassassin 10 me logró sacar, pero con honores, de la cancha. Vamos a ver cómo le va con mi estimado Mike, que creo que le tocó un Ryu muy fuerte, ¿no? Y ahí está. ¿Dónde está la Chun-Li? Pues yo creo que la Chun-Li la vamos a ver hasta que juegue demonio de nuevo, y va a ser hasta las finales, mi estimado, pero seguramente la vamos a volver a ver. Están muy buenas las retas, Eddie. Es un torneo, acuérdense que este torneo es gracias a la liga mexicana de Super Street Fighter 2. Y vean nada más qué chulada de tiros. Algo pasó ahí, creo que a uno de los dos se le fue el internet del vecino. No sé qué pasó. Yo la tengo que cerrar porque si no aquí me hace un escándalo. Algo pasó, señores. Señores, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No sabemos qué pasó. La van a reiniciar. Ok, estoy de acuerdo. Pues bueno, esperamos a Mike contra Hassassin de nuevo. Aquí están, ya se están formando. Ya volvió a empezar el tiro. Ya está cargando. Y están de nuevo en el ruedo. Creo que ambos estuvieron de acuerdo que no pasa nada. Se crashó. Así que bueno, empezamos de cero esta nueva, de nuevo esta reta. Todo bien, mi estimado Hugo, todo bien. Buenísima la reta. Buenísima la reta. Vamos a ver a este Mike Bison pegarse contra Hassassin 10. Esperemos que esto se siga poniendo igual de intenso, porque ya estamos en las retas de alto nivel. Nadie cede, los dos se están dando espacio. No es que se tengan miedo ninguno de los dos, pero prefieren hacerlo a su manera. Ese DP de Kami le acaba sacando el round al Bison de Mike. Nada mal.
pero Bison no es tan manco. Así que va a hacer lo posible, mi estimado Mike, para sacarle lo más que se pueda a su Kami del Assassin 10. ¡Ah! Y con el super le saca el empate. Va buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Yo creo que no se lo esperaba. Creyó que con un DP se lo podía librar. Esos puños débiles son una verdadera locura. Si te agarra uno, te pueden hacer como tres puñitos en el aire. Buenísimo el agarre de Bison. Lo pone en la esquina, pero sabe que mejor tiene que poner patas. ¿Para qué las quiero? Porque los DPs de Kami no son de broma. Si te marca uno, te puede sacar hasta, no sé, un cuarto de vida. No tanto, pero sí un buen madrazo. El Spinal Out lo mide bastante para poderlo agarrar. Después de ese Spinal Out, qué buen tiro. Sacando a Gokami ese primer punto. Y vamos a ver al cierre qué hace mi estimado Mike, que está contra la pared. Venía de Winners, lo acaban de bajar a Losers. Y no sé si pueda hacer la chamba su Bison. Esperemos que sí, que se pueda rifar. El que iba perdiendo apagó la máquina. No, mi estimado. Mi estimado Román, no es así. Lo que pasa es que lo resetean. Y el buen Mike se sigue rifando, ¿eh? Se sigue rifando porque sabe que los DPs de Kami no son de broma. Sabe que no le puede dar tratar de dar más que el pisotón sin el manazo. Si se le acerca de más, le puede costar un DP. Pero está el... Híjole, las puente olímpico de Kami sacándole el round y se inclina la balanza a mi estimado Assassin. Su Kami ha sabido, aunque está en losers desde el principio, ha sabido sacar la chamba. Y con los Spinal Out lo sigue midiendo. Y ese DP lo confirma. Un agarre, creo que ya se acabó. Y lo cierra. Confirma bastante bien con ese super de Kami. Y se lleva el punto. Y mi estimadísimo mi estimado Assassin se lleva dos puntachos. Y nos pone en una situación un poquito más coquetona. Nuestro número 13 sería sería de loser, sería Assassin contra Hokuto. Esto se va a poner bien interesante. No se despeguen. Vamos a ver. Es Assassin contra Hokuto. Versus Hokuto. Ya le estoy anunciando aquí en el challenge. Para que le caigan. Ya están listos los dos. Vamos a sacar a losers. Para que ya saquemos a un finalista. Y después de las semis de Winners, podamos sacar un finalista. Assassin versus Hokuto. Ahí está listo ya Assassin. Hokuto es al que no lo veo. Creo que está en una reta casual. Pero se debe estar incorporando a la brevedad. No es alguien que se ha tardado en conectar. Ahí está Hokuto y ahí está Assassin 10. Vamos a esperar a que cargue la reta nada más. Ellos no nos van a dar tiempo porque la verdad es que van con Toño. Ya están seleccionando en lo que abrió mi fight kit. Ellos ya estaban listos. Así que pues venga ese Vega de Hokuto, que ha sabido sacarse también la espinita de los que le tocaron en el camino. Del buen Yurikawa incluso ya lo sacó en el match anterior. Vamos a ver si puede contra Assassin 10. Porque la Kami tiene los DPs. Y si le llega a adivinar exactamente, si le logra caer con sus DPs a sus agarres aéreos, yo creo que se la va a pelar. Y aparte tiene el Spinal Out para medirlo. Esos agarres, buenísimo. Nada que ver con... Vamos a ver, Spinal Outs. Me lo punchea. Y si le logra... No, se precipitó un poquito. Y con puño débil el buen Hokuto le logra confirmar un round. Le sacó el round a esa Kami poderosísima de Assassin. Nada que ver. Ah, esos Spinal Outs también.
Vamos a ver si lo logra medir. Ah, oh, sí, lo confirma, lo confirma. Lo atascó, pero no está escrito nada. Recuerden que con un solo toque aquí puede haber un comeback. No hubo comeback. Confirma Hokuto, ese Vega, chulada. La verdad, se fue rapidísimo. Este match se va a ir hecho la duro. No hay tiempo para respirar. Es más, no hay tiempo de nada. Luis Banda, mi hermanito, ¿cómo estamos? Cami es super sexy, dice por ahí mi estimado Alan. Y bueno, seguimos. Ahorita va a ser lo de menos en este round tan intenso. Porque Hokuto ya quiere irse, ya quiere terminarlo. No le está dando espacio. Eso es, mi estimado Hassassin. Le hace un grab aéreo, pero le confirman un super que creo que ya terminó por desmoralizarlo. Ya no le dejó muchas esperanzas, pero no se está rindiendo. ¡Ah, qué buen DP! Desde abajo y lo confirma con su super. Kami le saca el round. Un buen comeback, hermosísimo comeback contra Hokuto, ¿eh? La neta, qué chulada. Vamos a ver si logra sacarle ventaja, si le da un poquito de está en un momento moral bastante importante. Hassassin, y qué chulada de grabo aéreo. No lo puedo creer, la verdad, si no lo hubiera visto, no lo hubiera creído. Se van 1-1, mis estimados Hokuto contra Hassassin. Lo están echando la casa por la ventana. Están poniendo en alto el nombre de México los dos con esta reta, a pesar de ser tan rápida, tan importante y tan ruda. Miren nada más, le trata de hacer el cambio de guardia, pero vean nada más cómo lo mide. ¡Ah! Ese DP con reversal, hermosísimo. Puñito, puñote, medio. ¡Ah! No puede ser. ¿Qué será? Y se calma tantito teniendo su garra, pero no sabemos si lo va a cambiar. Y no logró cambiar la guardia. Se lleva el round Hokuto. Qué chulada de match, señores. Qué lástima que yo no soy buen caster, que yo no sé castear. Pero qué buena reta estamos viendo el día de hoy. Vean nada más. Y creo que ya cambió la balanza. Se inclina para el lado de Hokuto. Y no logró cambiar la guardia ninguna de las veces. Es muy complicado. Creo que le pusieron una chamba muy, muy ruda. Este tiro, recuerden que es a 2 de 3. Perdón, a 3 de 5. Estoy diciendo lo mismo. Esta porque es una semifinal de losers. Entonces, esto viene pintando todavía más locochón. Ese Balrog, bueno, ese Vega se defiende. Y la distancia que trata de poner con los spin outs no le está sirviendo. Creo que Kami va a tener que buscar otra estrategia, mi estimado Hassassin 10. Porque no le están dando espacio. Y no está teniendo tiempo suficiente para cambiar las guardias. Y le confirman con un super Hokuto. Se lo atascó, pero durísimo ese super. Parece ser que se está inclinando la balanza sin querer, después de todo al lado de Hokuto. Vamos a ver cómo cierra, pero la verdad es que se está viendo toda una chulada. Buenísimo, la vas a matar, dice mi estimado Luis Banda. Efectivamente, yo creo que la quería matar, pero se supo controlar, buen Hassassin, y logró hacerle lo propio. Le empata el match, le gana el round y empata el match. Vamos a ver, uy, qué buenos golpes le dio. Aunque no logra cambiar la guardia, sigue siendo el problema realmente. No sé si es por intentar meter el Spinal Out, pero
Yo creo que debió haber intentado meter guardias. Y bueno, Hassassin, Hokuto, perdón. Se va Hassassin y gana Hokuto por 3-1, perdón. Y le cerramos aquí la pantallita, nos regresamos aquí al match. Y tenemos ya el round 14. El round 14 sería nuestro estimadísimo. Ya estamos avanzando, ya estamos llegando a la recta final de este torneo. Tenemos en nuestro round 14 a Zero contra Demonio Debian. Una de las más esperadas, yo creo, aquí esto es de lo más intenso. Yo le voy a Demonio. Demonio contra Zero. Demonio contra Zero. Porque Zero ha demostrado a lo largo del torneo que es una pieza, que es un caballero jugando y aparte toda una pieza, pero Demonio Debian, su Chun-Li, no la han podido batir. La verdad es que tanto Demonio como Zero son pues uno de los tiros que yo esperaba más ver, justamente ver cómo evolucionaban. Vamos a ver, ya está Demonio Debian por ahí conectado. Y vamos a ver si Zero se incorpora. Ya está por ahí. Estaba como espectador. Zero. Llamamos a Zero. Dice. Demonio contra Zero. Están incorporándose. Denle solo unos segundillos. Demonium. Demonio contra Zero. Demonio contra Zero a la 1. Dice que no se esconda, le está diciendo por ahí. No, por supuesto que no se está escondiendo. Estaba, creo que en una reta. Y por ahí alguien dijo hasta que iba incluso a hacer cheese. Así que no nos sorprende nada de lo que sucede aquí. Grande Demonio y se lleva todo. Gana Demonio. Y, híjole, quién sabe si se lleve todo. Porque acuérdate quién viene de loser. Si puedes ver por ahí todavía hay alguien que le puede pegar y es Hokuto. Estaría firme. Yo no lo daría por hecho nada. Ya está cargando la reta. Pero bueno, todo puede pasar. Está mi estimado, yo no tengo la culpa, mi estimado Luis, aguántanos. Zero contra Demonio Debian, ya está seleccionado el personaje. Se tardaron un poquito porque, bueno, no sé por qué se tardaron, pero ya están en el ruedo los dos. Vamos a ver ese Zero poderosísimo contra mi favorito de esta noche, Demonio Debian, porque no solo por la gracia y con la agilidad que maneja Chun-Li, el buen demonio, sino porque la verdad es que ha demostrado ser un verdadero campeón. Entonces, a pesar de que ya le dio unos buenos llegues el Sagat de Zero, no se rinde y le sigue dando sin miedo. Oh, vamos a ver, lo confirma con un Tiger Uppercut sin miedo. Mi estimado Zero no teme perder, se avienta con todo con ese Tiger Knee y un futseo y Tiger Knee confirmando y con un grab al final. No sé qué le está pasando, por ahí un Spinning Birkit. Kick. No sé qué le está pasando al buen demonio. No sé si el buen Zero tomó Adderall y el buen demonio se fue a echar 4 caguamas en lo que le tocaba su reta. Pero no esperaba ese punto tan rápido. Vamos a ver cómo evoluciona. Apenas es un punto. Recuerden que es semi, entonces es a 3 de 5. Así que hay un poquito más de chance. Buenísimo ese Tiger Knee. Tiger Uppercut, perdón. Logra desde abajo castigar durísimo a Chun-Li. Que aunque es mi favorita, hay que... ¡Oh! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo, señores! El super confirmando en contra de ese Tiger. Le da una verdadera atascada. Ahora sí que por el que te robaste. Esos grabs que no confirman. ¡Oh! Spinning Beat kick aérea bastante buena, hermosísima. Luce bastante, aunque casi no pega. No hace demasiado daño. Ese grab confirmará. Mi estimado no lo logró.
se confió un poquito, creo que fue muy anticipado ese super de Chun-Li. Y con el grab confirma, empatando esto 1-1. Mi estimado Cero y mi estimado Demonio llevan un punto cada uno. Y en el round más coqueto, con esa música super coquetísima de Ken. ¡Ah! Desde abajo ese Tiger Uppercut. Pero el DP de Chun-Li tampoco, el antiaéreo tampoco se hace esperar. Y le da un poco más de vida. ¡Ah! ¡Oh, qué buenísimo está el round! ¡Qué cerrado! Ninguno de los dos aflojó la posición. Creo que se trataba de eso. Y con un puño medio le castiga ese Tiger Knee al final, dándole el round a Demonio. Bastante bueno. ¡Oh! Vean nada más. Ninguno de los dos cede. Están agarrándose con todo. Esa patada media creo que fue un desperdicio de Chun-Li. Pero no sabemos qué va a pasar. ¡Ah! ¡Qué buen agarre! ¡Ay! ¡Qué buen spinning bird kick! ¡Oh, qué buen agarre! ¡Cochinísimo! De verdad, yo no me lo esperaba. Un punto más y ya se acabó. Se lleva, mi estimado Demonio, se lleva el match. O ya se cerró ahí. Se lleva el match, mi estimado Demonio. Según yo, les faltaba uno. Era 3 de 5. Sí, les faltaba uno. Cerró sin querer por ahí alguno de los dos la reta. Pero les falta un round. Aquí lo están diciendo en el chat. Y Cero dice, avisen. Sí, así es, mi estimado Cero. Les falta un round. Ustedes, todavía no está definido. Déjenme ver, aquí está Demonio contra Cero. Se cerró porque lo cerraron ellos, obviamente. Y vamos a volverlo a abrir. Ya se está abriendo y ya están seleccionando. Más tardos, ni tardos ni perezosos, ya están listos para el siguiente. Vean nada más, esa Chun-Li sigue agasajándose sin querer al buen Cero. La verdad es que Demonio ha demostrado desde que empezó el torneo de qué está hecha esa Chun-Li. Y le estoy aprendiendo cosas. Ojalá que me lleve algo positivo de este torneo. O mejorar a mi Chun-Li. Porque la verdad es que está, después de ese super, aunque ese futseo con Tiger Knee lo cierra, y el buen Cero logra sacarle un round, aunque sea al Demonio. Bastante bueno, bastante agradable este match, porque los dos se siguen pegando sin nada de pena, sin nada de miedo. Vean nada más, sin miedo caminó Chun-Li como en su casa. Y lo agarra directamente sin darle oportunidad de hacer tech hit. Pero también el Sagat de Cero. ¡Oh, qué buen! ¡Qué buen futseo! Y no sé si el agarre le sirva al final. Y lo termina confirmando. Cero se lleva un punto, ya estaba derrotándose. Pero le acaba de empatar el match al buen Demonio. Y están 2-2. El que gane este match se lleva el siguiente, se va a la siguiente ronda. Recordemos que todavía tienen el chance de irse a losers, porque los dos vienen de winners. Entonces, viene con todo esa Chun-Li atascándose y recordándole de dónde viene y a dónde va. Esa Chun-Li a de winners y para winners. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué buen agarre! ¡Qué buen grab! Cerrándole ya toda posibilidad a ese Sagat en este round. ¡Oh, no sé qué! No sé qué va a pasar, pero veo de nuevo fuertísimo a Demonio. Con esas patadas medias.
esos aéreos casi infalibles de Chun-Li, que tanto odia a la gente, pero un DP de... ¡Ah! No logró pasar por el medio de ese Tiger. Sin miedo lo pasa y lo agarra y le cierra. Ahora sí se fue. Ahora sí se fue, mi estimado Cero. Pues se fue. Y le damos a mi estimado demonio, déjenme editarlo, a mi estimado demonio 3 puntos y el buen Cero se llevó 2, no estuvo nada mal. Y pues bueno, vamos a la final de Losers, que es de donde va a salir la, no es cierto, 14-15. Vamos a tener ahora Cero contra Hokuto, este está va a estar también interesante. Cero contra Hokuto. Ahí está, Cero Hokuto. Ellos no se están pegando, ¿verdad? Porque si no, dice por ahí, Cero contra Hokuto. Es el match 14. Hokuto, 3 de 5. 3 de 5. A ver, 3 de 5. 3 de 5. Modalidad 94. Ya se puso caliente, dicen por ahí. Como en Big Mike. Ya no he podido leer los comentarios de este lado. Discúlpenme, pero también está intenso por este otro lado. Lobo dice: la final hay que sacar los Doritos y la Pepsi de 2 litros. ¿Qué rollo, mi estimado Amezcua? ¿Cómo estamos? Saludos. Te mandó la Friendzone. No sé de quién hablan. Espérenme que mi match es Cero contra Hokuto. No, ya está en progreso y se está tardando en cargar. No sé por qué no carga. Ya lo voy a agarrar empezado. Perdónenme, pero se tardó demasiado. Ahí está la. Este es a 3 de 5. Y Hokuto contra Cero. El buen Cero defendiéndose. Lo acaban de mandar a Losers. En finales, que es lo más duro. Pero Hokuto ya sabe cómo hacerle con ese Vega. Le empata el match. Dice por ahí Tir que ni llegué, solamente se fue. Todavía me sacaron unas estrellas para atenderle y nunca más vino. Solo escuché su voz por un instante y morí. No sé de quién hablas, mi estimado Tirzen. Buenos Tigers del buen Cero aferrándose. Tratando de medir a Hokuto. Porque no hay otra forma de ganarle a Vega que midiéndolo. Aún así se lleva el punto. Hokuto lo logra. ¡Ah! ¡Qué buen grab aéreo! Creo que el... ¡Ah! ¡Qué bueno! Uppercut. Tiger Uppercut de el buen Cero. Tratando de defenderse de Hokuto, pero creo que la rapidez con la que maneja a Vega lo deja un poquito deshabilitado. Aún así, vean nada más qué chulada. Qué chulada de respuesta. Y no se anima a hacer el... ¡Bien por mi estimado Cero! Imposible ya ahí el... Después de ese... De ese aéreo. Vientos y Vega atascándole con todo, ¿eh? ¡Ah, qué buen uppercut desde abajo! Lo resetea poquito, le da un poquito más de vida, pero los grabs de Vega son casi infalibles. Híjole, con ese rebote lo confirma. Le confirma un segundo round, un segundo match. Un segundo punto, perdón. Y ya quedaría en punto para match.
La rapidez de Sevega, híjole, me da, como les comentaba, le comentaba a mi estimado Mike que decía que si ganaba Demonio ya le había ganado. Yo decía que no, porque justamente ahí está Hokuto y viene de, venía de Losers y la tuvo un poco más cómoda, y yo creo que es posible que sea el mejor rival justamente ver pelear a esa Chun-Li de Demonio contra contra este Vega de Hokuto. Ah, pero buenísima de mi estimado Cero, que se lleva ese match, ese punto, perdón, ese round. Híjole, pero me lo duermen. Un grabcito, vamos a ver si logra reaccionar. Muy bueno ese golpe medio en el aire. Un par de Tigers. Ah, a ver si un futseo le funciona. O un Tiger Uppercut, no sabemos. Ah, garrazo. Híjole, pues le saca el empate, el round del empate. A ver si lo logra. Beto, mi estimado, gracias por las estrellotas, mi hermano. Gracias por esas 100 estrellas. Bienvenidas, mi hermano. No, lo traen, le madrugaron durísimo a mi estimado Cero. Hokuto, como tal y habíamos anticipado, pues se sale de Losers. Se va mi estimado Hokuto de Losers. Déjenme llevarlos al acá, a donde deben estar, señores. Vamos a ver a mi estimado Hokuto, que se lleva los tres contra uno que se lleva mi estimado Cero. Acá está. Y pues estamos en la Grand Final. No sé si le va a cambiar mi estimado Beto las reglas, pero según yo, es a 5 puntos. Pero que me diga él que me confirme, porque la liga no me confirmó esa parte. Dice Lobo Escobedo que apenas entró y llegaron los madrazos. Beto, confírmame, cambiamos a 5 puntos la Grand Final, ¿verdad? Para que tengan chance de resetearla Demonio contra Hokuto. Pues obviamente, pues ya, Demonio, Debian contra Hokuto. Espérense tantito. Final Demonio versus Hokuto. Pero creo que a lo mejor ya están conectados. Es que se conectan rapidísimo y se empiezan a pegar. No, está Demonio en el lobby. Sí, ya lo alcancé a ver. Nada más que nos confirmen los puntos. Que nos confirme mi estimado Beto. Mi estimado Beto de la Liga Mexicana, a 3 de 5 con Reset. Venga, órale, pues va. Sale mi estimado Demonio, pues adelante. Adelante la Grand Final, Demonio Debian contra Hokuto. Grand Final con derecho, obviamente, si Hokuto gana, de resetear el match. Esperemos que se ponga igual de intenso y que veamos a un ganador digno. Ahí está Hokuto ya contra Demonio Debian. Todo lo que viene aquí en adelante es pura sabrosura, pura final. Déjenme pedirles un tiempo. Podemos pedir un tiempo, mi estimado Beto. Denme 5 segundos. Ya no me dieron segundos. Bueno, si lo resetean, les pedimos tiempo. Mi estimado Vega de Hokuto contra un Ken de Demonio. No sacó a la Chun-Li, pero pues sale con todo, confirmando la certeza de sus DPs y dándole unos grabs buenísimos. Ah, no se anima el Vega a entrar, pero de todas formas con distancia le gana el espacio y acaba sacándole el round el buen Hokuto a Demonio Debian, quien podría resetearle. Muy bueno ese... esa patada en el aire para medirlo. Ese DP que le duelen tanto a los Vega. Buenísimo. Vamos a ver qué pasa. Le entra sin miedo. Buenísimo el cambio de lado con las Tatsumaki. Y ese grab al final empata el round, con este round. Y qué buenísimo se puso. La verdad, increíble. Chulada de Dragon Punch también ahí. Ese DP que entró con todo, y otro DP desde abajo, buenísimo con el daño que puede causar desde abajo ese DP débil. La verdad es que yo creo que se lo lleva, le está dando una cátedra de cómo meter esos DPs
y con ese grab lo cierra, no lo cerró, una Tatsumaki en el aire, se lleva el punto, mi estimado demonio, confirmado desde Winners, vamos a ver qué pasa, todavía no está escrito nada, todavía demonio no lo ha cerrado, pero si lo gana desde Winners sería una verdadera chulada, y esos DPs, yo no me confiaría, pasándolo de lado a lado con esas Tatsumaki, la verdad es que parecería que es el que tiene el control en lugar del espacio, en lugar de Vega, normalmente Vega es quien logra ganar el espacio, en este caso no, ya lo está cerrando, logró hacer muchísimo daño con esos garrazos, pero el linkeo de... es impresionante ese Tatsumaki en el aire, pero con un DP de Vega, con una patada en el antiaérea, le logra cerrar el round. Hokuto no está muerto, señores, sigue vivo. Y esos brinquillos en el aire, no sé si no le salen los Dragon Punch o no los logra cambiar de lado. Ni uno le salió, le hicieron casi perfect a mi buen demonio, a mi favorito, lo empata 1-1. Recuerden que Hokuto tendría que ganarle los 3 y volver a ganarle 3 más, o sea, resetear el match para poder llevarse el torneo. Pero está dicho, está escrito de que esto no le va a ser fácil tampoco a Demonio. Decide cambiar por un Ryu. Puede ser que lo logran dormir a puro garrazo limpio. Y le sacan el round a garrazos. Sin ningún reparo, Hokuto decide sacar todo el daño que pueda a esa distancia. Parece ser que la confianza que habíamos visto en el round anterior se vio mermada por esos por esos aéreos de Vega. Y no, le sacó un punto más. Parece ser que se apunta para el lado del buen Hokuto. Y por fin Demonio decide utilizar a la elegantísima Chun-Li. Vamos a ver cómo lo saca. Híjole, no está pudiendo cambiar las guardias. El cambio de guardia no le está saliendo. Recordemos que es muy difícil anticiparlo, cuesta muchísimo trabajo, se ve fácil y parece ser que cualquiera lo puede hacer, pero no es así. Esos grabs de Chun-Li, esperaba yo que le hicieran un poquito de mella al buen Hokuto, pero no, le saca un round más, parece ser que está a un solo round de resetearle el torneo a mi estimado demonio, que había ido invicto, que estaba cerrando casi con broche de oro el torneo, se lo acaban de atascar, como quien dice, y le acaban de resetear el torneo, señores, esto se acaba de poner... color de hormiga, Hokuto 3, Demonio 1, y la Grand Final continúa, pues reseteada, se acaba de resetear esto, señores, y ellos mismos también deciden resetear el Fight Case, pues para que se vea que acaba de resetear el buen Hokuto, y vámonos al match. Esto es ya la final de finales, porque ya está reseteado. Vega sigue dándole una verdadera arrastrada al buen demonio, quien había estado impresionante, imparable con esa Chun-Li. Desafortunadamente no está pudiendo cambiarle las guardias, le está ganando el espacio a punta de garrazos y saltos. No hay antiaéreo que lo detenga, no hay agarre que lo detenga. El Vega de Hokuto, o el Barrock de Hokuto, está masacrando literalmente a la Chun-Li de demonio. Ese antiaéreo confirma que no, un buen overhead, un par de overheads, pero no logran sacarlo del problema, lo dejan atorado, un grabcito, vamos a ver qué pasa, dos grabs enormes, le saca el round demonio a Hokuto, todavía no está escrita esta historia, puede ser que se haga el milagro, vamos a ver si logra leerlo ya después de tantos agarres, después de esta masacre, si logra leerlo, no lo logró, le saca un perfect Hokuto a demonio,
Y pues bueno, se lleva el punto. Vamos a ver si después de esta chulada de chulada de match se logra componer un poquito más, mi estimado demonio. Y no lo logra, no logra hacer el cambio de lado para hacer el grab, seguramente era lo que tenía en mente. Vamos a ver. No le están saliendo los cambios de guardia. Vega de Hokuto sigue haciendo de las suyas y sigue pegándole con todo, desmoralizando literalmente y poniéndolo ya en un aprieto bastante fuerte. Me parece ser que ese segundo punto que acaba de sacarle Hokuto a Demonio no lo define, pero lo deja ya bastante, bastante adolorido, lo deja bastante torcidón, ¿no? Dice por ahí Krauser algunas cosas que no me hacen tanta gracia. Vamos a ver si con el Ken logra y con algunos buenos DPs recetados desde el fondo y un linkeo chido le logra sacar. Híjole, no, los grabs de Vega siguen siendo ya una verdadera confirmación de que Hokuto se está llevando este torneo, señores. El favorito demonio, bueno, al menos mi favorito, se está yendo, se está eclipsando un poco. Todo puede pasar, a veces con el último suspiro, estos peleadores nos han demostrado, pero después de esto y con un súper de confirmación, pues nos cierra ya esta pelea. La verdad, una chulada, la verdad, un gran match. Fue un verdadero increíble torneo. No sé cómo es que aguantó mi voz tanto rato, pero la verdad estoy muy complacido. El resultado es pues un poquito inesperado, al menos para mí. Yo veía por ahí algunas otras algunos otros posibles resultados, pero no, el buen Hokuto se acaba llevando el torneo. Muchas felicidades a toda la banda de la liga de Super Street Fighter 2 Turbo que estuvo con nosotros esta noche, pues que nos prestó también Carlos el Club de los Desvelados. Estuvimos aquí con ustedes esta noche echando la reta, echando los hadokens. Esperamos que se siga repitiendo estas participaciones, que podamos seguir pasando con ustedes este buen rato durante las noches. Me gustaría hacerlos un poquito más temprano, porque la verdad es que es un poquito complicado hacerlos de noche, pero la verdad estuvo increíble. Por ahí dice, señor, apague la máquina, este güey está trabando. No, claro que no, Eddie Gohan, así se juega una final, así son de rudas. Esta parte no es no es algo que podamos hacer mucho. Hokuto 3-0, ahí está el ganador. Esperamos por ahí la publicación del ganador en la página pues oficial de la Liga Mexicana de Super Street Fighter 2. Les agradecemos a todos ustedes pues por su presencia, por estar con nosotros, a toda la bandita que dio estrellas, a la bandita que estuvo compartiendo, a los espectadores, a los que se estuvieron curando también como Krauser y con la transmisión. Recuerden que yo no soy un gran caster, no soy un gran artista, yo solamente le estaba contando el tiro como yo lo veía. Cuando se pueda vamos a tener casters aquí, seguramente va a haber la oportunidad, si mi buen Alberto Ruiz y los integrantes de la liga están de acuerdo, pues vamos a ir progresando en esta situación de ir agregando casters a estas transmisiones. Muchísimas gracias, mi estimado Luis, también buenas retas, dice Gabo Ruiz, estuvieron buenas las retas, pues sí, estuvo buenísimo. Por ahí reitero, únanse por favor a la página de la Liga Mexicana de Super Street Fighter 2, échenos las estrellitas que se puedan, la verdad es que vale muchísimo su apoyo. Yo me voy por hoy. ¿Qué dice? ¿Qué está pasando, doctor García? No, mi estimado Lobo, nada que ver.
Yo les agradezco su presencia, les agradezco todo el apoyo a la página y a la liga. Y todo mi buen comandante, dice mi estimado Lobo, muchísimas gracias, mi hermano, mi estimado Jonathan Campos. No te vi conectado, pero pues bienvenido, ojalá que puedas estar pues en las transmisiones. Por allá me están mandando reta para mí. Vamos a aceptar una reta, ¿no? Vamos a calmar la voz. Antes de irnos, vamos a jugar una. Porque yo cuando jugué, jugué muy, muy nervioso. Pues porque era torneo. Y estuvo muy bueno, dice mi estimado Andy Bedoya, Lobo de Poli. Ahí está un retador, no sé quién es. Le acepté la reta así random. Pero gracias a todos, gracias a todos. Ahí está un híjole, creo que tiene un poquito lag. Si no se compone, él solito cerró. Bueno, si ya no se compuso, entonces, pues yo cierro transmisiones. Beto Ruiz, pues nos estamos viendo. Felicidades a Jocuto, dice Leonardo Bringas. Así es, felicidades a Jocuto. Felicidades a todos. A Demonio también jugó bastante bien. A Cero, a Demonio Debian, a Yurikowa, a Haza Sin 10, a toda la banda que estuvo que estuvo con nosotros. Dice Beto Ruiz, tira tus retas. Pues sí, voy a echar una retita para cerrar, porque sí me cansé de la garganta un poquito. Pero vamos a ver qué nos toca. Es alguien de Estados Unidos. Se llama Pelo Pailo. Ahí para la otra, dice Miguel AR. Era yo, pero algo falló. No, cáele, mi hermano, cáele. Pues eso es lo que queremos, que ustedes participen, mi hermanito. Digo, todas las retas son valiosas, pero me gusta que la banda que está con nosotros participe, carnalito, de verdad. Dice, vete con Windy, ya te vi, te gustan las boligomas rebotonas. ¿Qué pasó? ¿De qué hablas, Krauser? Lástima que cerró el compi. Dice que algo le falló, pero pues esa es la idea, que toda la bandita que quiera, que pueda participar. Esto es una liga que está creciendo y van a ver que con el tiempo se va a armar más chido cada vez. Ya le cargó a Pelo Pailo. Dice, ya le gané. Déjenme ir por un trago. De agua. No, yo sí voy a ir por una chela, yo creo. Aunque me gane este round, yo ahorita regreso. No se vayan. Ah, no se veía la reta. Están pésimos, nadie me dijo nada. Estaba yo jugando y hasta gané. Y no me vi. Me voy, ahorita regreso. Ya regresé, pero ya se fue. Ni modo, no alcancé. A ver, ¿quién más tiene reta? Échenme una reta. Tenía que ir por algo de beber. La verdad es que la garganta se me secó durísimo por esta transmisión. Normalmente no hablo tanto mientras juego. Ahí está, ya me mandó la reta alguien más. Otra persona de Estados Unidos. (Tose)
Aquí te esperamos, dice mi estimado Mezcua. Vientos, carnalito. Y bueno, lo padre es que seguimos conectados, desvelándonos un ratito, echando la reta. Mi estimado Beto Ruiz, si estás todavía ahí, echa la reta, mándame la reta. No se ve, híjole. Violento me mandó una reta también. Vamos a ver si la acepta. Ahí está, Violento. ¿Quién es Violento? Que nos diga si es que está en el chat. Saludcita, mi estimado Gabo. Mi estimado Gabo, la neta, sí, un saludcito de mi parte. Ahí está la reta, ahí viene. Híjole, pero creo que no conecta. No, pues no conectó con mi estimado Violent. Vamos a ver si con alguien más de los que están. El lobito es Violento. Ah, pues a ver. ¿Por qué, mi hermano? No te puedo retar. Quiero retarte. No, pues no me deja. Igual y reinicia el Fightcade. Ahí está. Demonio Debian me mandó reta. Uno de los finalistas me acaba de mandar la reta. Entonces vamos a darle. Mi estimado Demonio, uno de mis favoritos de la noche. Mis respetos, carnal. Por favor, trátame con cuidado. Soy virgen. Digo, no, se va a poner bueno. Yo soy Violento, dice Eddie Gohan. Sí, éntrale, mi hermano, éntrale a la reta. Mira, le voy a jugar un par a Demonio, porque obviamente me va a ganar. Solo un parcito. Pero qué buen cambio, ¿eh? ¿Qué pasó, mi demonio? No me dejes ganar, ya te vi que me estás dejando ganar. No me dejes ganar, valedor. Qué buen DP. Me atascó durísimo, Uf, es que ya está cansado, ya está cansado. Después del torneo, dice el lobo, ¿de qué me perdí? Fui a cerrar la estación para ver a gusto el stream. Pues ganó, espérame, déjame regresar al challenge. Hokuto ganó, estuvo muy bueno la final, porque el ganador salió de losers y se reseteó. Y estuvo cardíaco. Bueno, no, ya no estuvo tan cardíaco. Creo que al final, desafortunadamente, Hokuto sí atascó a Demonio. Porque ese Vega está muy, muy, muy enfermo. O sea, está muy roto, pues. ¡Ah, qué buen DP!
Qué buen DP con jueguito. Y bueno, le quiero agradecer a Carlitos, a Carlos Morán, por haber cedido el espacio de el Club de los Desvelados para hacer este stream. Y bueno, también obviamente a la Liga Mexicana de Super Street Fighter 2 Turbo por todo este material. Es un trabajo en conjunto con ellos. Vamos a seguir haciendo más torneos. Y obviamente, en la medida que ellos quieran también mejorar, que tengamos streamers, digo, casters, bien, que venga Zika o que venga alguien más a echar echar grito, pues va a depender de ellos, ¿no? Mientras ellos quieran. Carlos, compadre, gracias, hermano, de verdad, gracias, no te había visto que estabas conectado, gracias de verdad por haber cedido el espacio del Club de los Desvelados. Este cuate ya me atascó durísimo. ¡Ah, perfecto! Me atascó perfecto. Sale, voy a jugar esta con mi estimado demonio y vamos con Violento, que va a ser nuestro participante de, obviamente, de la banda que está con nosotros. Pero no me voy a dar por vencido. Así nomás, ¿va? ¡Oh! Verde. No supe para dónde jalar. Mi estimado demonio, muchas gracias. Segundo lugar de este torneo de la Liga Mexicana de Super Street Fighter. Una chulada echarme una reta contigo. De verdad, un honor. Aunque obviamente pues estoy un poco manco para ti. Pero bueno, voy a jugar con la bandita que está conectada en el stream. Sé que también estás viendo el stream. Así que un saludazo y un abrazo. La noche de hoy está genial, dijo. Efectivamente, mi hermano nos lo puso en el mensaje. Bienvenido y gracias, mi hermano. Vamos a retar a Violent. Ahí está, Violento. Te estoy retando yo. Tú que estás acá en el stream, te voy a ir a sacar del stream. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está mi Violento? Échenmelo. ¿Dónde está mi Violento? Acépteme la reta. Ahí está, ¿cómo lo que no? Tiene que jalar. Híjole, que no, que no jala, Mi estimado Migue, yo estoy, pues echándole todas las ganas del mundo para poder pelear contra ti, pero creo que no sale. Yo creo que entonces vamos a ver un par de retas de la bandita que está jugando. ¿Qué te parece? ¿Ya cargó? No cargó. No cargó nuestra reta. Pero fíjense quién está. Demónicos contra Bison. Ese Bison tan poderoso que está hace rato en las retas. Se está pegando ahorita con ellos. A ver, me mandó la reta Violento. Él a mí como host, vamos a ver si jala. Carlitos, gracias de nuevo. Lobo, la final sí la vi, me mareo en las trabas locas de Hokuto. ¡Qué fuerte, carnal, qué fuerte! ¡Qué fuerte porque Vega es un personaje muy duro! Porque es un personaje muy criticado. Y bueno, pues no sé si justa o injustamente se ha ganado el odio de muchos de los jugadores y yo también lo odio porque me han tocado Vegas muy mamones, perdón, muy manchados. Entonces, sí, tienes razón, hermano. Así quedó, Lobo, dice, ya se trabó. Híjole, sí, hay que soplarle al cartucho. Buenísimo comentario. Hassassin dice, ¿a qué hora es el por...? No, ¿qué pasa? Lobo, fallas técnicas, disculpe las molestias. Bueno, no. Vamos a irnos a una retita mientras. Llega algo interesante para nosotros, así como una reta que pueda valer la pena. Ah, dos blanquitas, fíjense.
Buenísima. Unos besucones están aventando esos dos. Órale. Déjenme platicar con mi amigo, con mi amiguísimo Beto, a ver cómo qué le pareció. ¿Qué pasó con el internet del vecino? Dice, venga, ese buen personaje Cocuto, se veía que ya batallaba y se ponía a usar el brinquito nada más. Y la llave del perrito. Y sí, mi estimado Mike, pues hay que ver qué está pasando. A lo mejor hay que volver a reiniciar tu PC. Y sí, con gusto, cuando quieras jugamos, mi hermanito. La idea de este tipo de interacción es justamente que la banda que está conectada pueda jugar, ¿no? A lo mejor durante un torneo pues no se puede, ¿no? Son los que están jugando, los que son los protagonistas. Pero en un stream normal, que juegan contra mí, que soy un manco, pues pueden ganarme, ¿no? No más brincos, dice por ahí mi estimado Luis Banda. Jocuto Brincos Locos, ya le están apodando ahí al buen Jocuto. Ni un brinco más. Mi brinco precioso, exacto. Ya no me aceptan la reta nadie. Parece que se fueron todos de la sala. La rueda de Jump de Van Halen. Ah, muy buena. Muy buena. A ver, ya me llegó una reta a mí. Vamos a cambiar a modo jugador. Ay, pero es Hazard sin 10. Me va a poner otra vez
Una arrastrada. No es la primera que me pone, obviamente. Ustedes lo saben que su anfitrión el día de hoy es un poco manco. Pero ahí está, sin miedo. Ahí estoy. Atascó durísimo, Comisario Lobo, le dice Luis Banda. Ahora sí están los tres, los tres, los tres caballeros. Ustedes ¿qué? Ya, yo también voy a cerrar el stream, señores. Les agradezco a toda la banda que estuvo este ratote con nosotros. La verdad es que el torneo estuvo chulo. Me hubiera gustado tener aquí conmigo un caster que fuera digno, ¿no? Pero bueno, pues yo también estoy aprendiendo esta chamba. Todos somos mancos. Hashtag. ¡Ah! ¡Qué buen agarre de Guy! ¡Que vuelva Puki! ¡Chale! ¿Quieren ver a Puki? La puedo tener aquí, pero. Señores. A fuerzas ni los zapatos entran. Ah, me anticipé más. ¿A dónde vas, papá? Le gané una. Mancos del mundo unidos. Ya vamos a cerrar el stream, señores. Nos vamos por hoy. Muchas gracias, de verdad, a todos. Quería completar las horas a Alberto Ruiz, gracias por las estrellas, hermano. Qué bueno que no los cerré. No jugamos con tu cocor, o sea, la verdad es que esta Puki es una persona muy ocupada. Además, tiene 20 años, hermano, seamos honestos. Vámonos, es correcto, mi hijo Cha. Nos vemos mañana. A todos. Espero ganarle esta reta. Ay, no manches. No vi que se me había drenado toda mi sangre.
Ah, ¡ay! Le entró, pero a peñiquitas. Regresa. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? A Lemon Chai. Estuvo mucho tiempo y la gente no le estaba apoyando. No se le puede pedir peras al olmo, chavos. Vienen otras streamer chicas nuevas. Pero no son Lemon, chavos. ¡Y qué perro! ¿Me ganó? Nos vemos, Lobo. Nos vemos, Krauser. Nos vemos, Carlos, Carlitos, Beto. Gracias por todo. Nos estamos encontrando por este lado. Pásensela a gusto. Nos vemos mañana. Mañana viene cosas chidas. Por hoy se acabó. Pásensela a gusto. Y no hagan nada que yo no haría. Y ya estarán a salvo.